Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la Zeta Gameplays. Madre mía, se teletransporta la gente. Estamos en una nueva serie, ¿vale? De roleplay. Así que vamos a ver qué se cuentan. Hay mucha gente por aquí. Vamos a ir a nuestro trabajito, ¿vale? Vamos a ser unos basureros en traje, ¿vale? Dios mío, qué lag tienen estos. Vamos por aquí. La gente se está matando. Estoy tranquilito. La gente estamos loca en este server, lo sabemos. Pero bueno, vamos a ir a nuestro trabajito, ¿vale? Corriendo un poquitico porque está lejos de narices. Está lejitos. Lejitos, ¿no? Se supone que está por aquí. Ah, es el final de la calle. Bueno, os voy a contar. Roleplays es simular una vida, ¿vale? Al principio vamos a ser basureros, ¿vale? Luego iremos seguramente a taxistas. Seremos taxistas. Y luego policías, ¿vale? En esta primera temporada, ¿vale? Si esto se está grabando bien. Si no se está grabando bien, pues no, nunca habréis visto este capítulo. Y tampoco haré más series, porque he intentado grabarlo antes, pero resulta que no había oficina de taxis, así que bueno. Esta sí que tiene oficina de taxis, con lo cual está perfecto. Así que vamos a jugar en Buen Clima RP, ¿vale? Pues si queréis saberlo. Necesitáis el GTA, claramente, comprado, ya sea en Steam, en Epic Games, que era gratis hasta hace unos días, y en Rockstar. En mi caso, en Rockstar. Después necesitáis una aplicación llamada FireM, que es bastante gratuita, que lo tendréis por ahí. Mira, ahí tenemos unos cuantos compañeros. Un compañero que se está largando corriendo. Madre mía, es que mi compañero se les va la pinza. Pero bueno, vamos a ver si llegamos a la oficina de trabajo, ¿vale? Somos los mejores basureros de toda la ciudad, ¿vale? Así que vamos a ver si llegamos. Bueno, estamos llegando. Ahí se va teletransportando gente, como de costumbre. Bueno, en esta ciudad, ¿vale? Los servidores se llaman ciudad. Hay 200 y pico personas, ¿vale? Podéis estar 250 personas en cada ciudad. Y hay 3 ciudades, ¿vale? En este juego. Madre mía. ¿Va con lag? No va con lag. He estado grabando antes, probando a grabar y no. Y no. Bueno, ya tenemos nuestro traje de ropa, ¿vale? Este es nuestro uniforme. Hemos pasado de estar con traje a estar con uniforme. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos esto sin que nadie se estrelle. Va. Bueno, vamos a trabajar. Somos los mejores camioneros, como ya hemos dicho. Así que bueno, vamos a ver. Compañeros, ostras, no había visto nunca que no sabía que se podía hacer eso. Tírale, que den por culo el semáforo. Dale. Ok. Pero bueno, es lo que hacen. Pues básicamente, vamos a recoger un poco de basura para ganar un poco de dinero. ¿Cuánto cuesta las armas? Te pasaste. ¿Lo qué? Las armas. No lo sé. Yo acabo de llegar a la ciudad. RT. Dale, mijo, la basura allí, la basura. ¿Dónde vas? La basura me marca ahí. En el GPS me marca ahí, en el amarillo ese de ahí. Deja. Deja.
Pues me parece que nos iban secuestrados, no lo sé. ¿Qué ha pasado? Dios mío, ostras, el tío va con lag. Nos informan que el compañero va con un poquitico de lag, ¿vale? No sé. Me sale translation en not your truck as no exists. ¿Qué coño dice? Voy a ver. Madre mía, me he caído. Si es que estamos muy altos. A una tienda de armas, anda. Vamos a la tienda de armas a ver, porque esto hay que solucionarlo. Esto hay que solucionarlo como hombre. Dios, vamos volando. Señores y señores, vamos volando. Vamos a comprar un arma y no tengo dinero. Ah, no sé, sí que tengo dinero. Uy, sí que tengo dinero, 50.000 pavos al comenzar. Esto es la leche. Mineros. Ay, mi hijo. Ay, Dios. ¿Qué pasa? Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está mi compañero? ¿Compañero? ¿Se habrá metido en la tienda esta de armas? No sé. Ah, vale, que está por aquí. No sé. Yo no tengo dinero. Me dice que me vaya al puto cole a aprender cómo se usa un trabuco. Vete tú, pues, a saber, ¿seguro?, dónde está el cole. En la universidad. Habrá que mirar en el mapa, no sé. Marca la universidad. Qué fea la ambulancia. Vente. ¿Dónde está? La universidad. Helicóptero. Está roto, compadre. No encuentro la universidad. ¿Dónde está la universidad? No sé dónde está la universidad. Señoras y señores, me parece que he perdido la universidad. No sé. No la veo por ningún lado. Pero, ¿qué es esto? No encuentro la universidad. No sé dónde está. Ay, Dios, madre mía, el sonido este. Que hay mucha. Hay un huevo de cosas, señores. No tengo ni idea de dónde está las cosas. Aquí hay un huevo de cosas. Esto no, pues ni siquiera entro la comisaría porque voy a preguntar. ¿Qué hacemos? Vale. Vamos a pedir la licencia en la universidad, en la comisaría. Se te corta. Se me corta, es que cuando nos movemos se me va la mente, no sé. Hola. Hello. Chaval. Señor, está volando ese. Pero está llevando al otro. Pero, ¿dónde va? ¿Sube? Compañero, a ver si sabemos conducir, ¿eh? Hostia, vámonos que nos acosan, ¿eh? Igual, sí. No, vamos a la comisaría más cercana. Estoy siendo ya mucha peña.
vamos a... ¿Tú eres legal o ilegal? Yo soy legal ahora mismo. Legal, hombre, eso es papá y quita. Vamos a ver si matamos a alguien cuando lleve el dinero encima. Madre mía, señores, señoras, este capítulo va a ser un poco largo, ¿eh? Para algunos. Quería comenzar un poquitico ahí en sí, pero bueno, va a ser largo. A que mi camión va a estallar. Vamos por otro lado. ¿Las estrellas azules son las comisarías o cuáles son las comisarías? Sí, son las estrellas azules. Voy a marcar uno. Esto es uno. Ni idea, yo es que no tengo ni idea, menor idea. Y esto de la hierbita será hacer negocios turbios, me imagino, para conseguir plata. ¿Cómo no? ¿Por qué marcaba aquí? Marcado yo. No sé lo que he hecho. Dios. Madre mía, señores. Será arriba, ¿no? ¿Qué pone aquí? Y para crear un grupo. Y para crear uno. Ahora, ya ha creado un grupo. No sé cómo se mete. Ay, señor. Qué malo. Un grupo de algo. No sé qué estamos creando. Pero bueno. Coche verde, el coche verde. Madre plata. El hijo puta no nos hizo caso. No nos hace caso. No. Pero ¿dónde está toda la peña? Hay 180 personas en la ciudad ahora mismo. La gran mayoría están en el puesto de trabajo. En el puesto para pedir trabajo. Tú no serás tartamudo, ¿no? Eso tienes ahí problemas. No soy tartamudo. Madre mía, esto es la leche, ¿eh? Esto de que vaya la IA o hasta las tráncanas. Es que va a 4.000 por hora. Vale. 120 por hora en ciudad. Me voy a dejar el camión. Hey, yo, what's up, man? Amigo. Dios. Amigo. Cuidado, compañero. Quítate en medio, amigo. Amigo, tú ir por la acera, por favor. Nos van a banear, pero vamos. Es que no se ha quitado, no se ha quitado. Yo hablo. Tú no has visto nada, ¿no? No hemos visto nada. Yo tenía los ojos cerrados ahora mismo. Sí, yo tampoco he visto nada, no sé, he ido por aquí tan tranquilo y se desmayó. De verdad, ¿eh? El asesinato, se va a llamar el capítulo El asesinato, el basurero loco. Aquí salseo. Ay Dios. Hay una ambulancia, me ha pegado la gaza, esta zona da la... Conduce bien, amigo. Amigo, ¿qué haces? Madre mía, que esto es del gobierno, el camión. Te voy a pedir el seguro, amigo. Dame tu puto seguro.
No me da un guantazo. La leche, la leche. Madre mía, a que se enfada. Que vuelva, que vuelva. Mira, que esto no va, no va. Que no se mueve. Que el camión no va. ¿En serio? ¿Se hubiera quedado sin camión? No, no me lo creo. Que se ha muerto, que se ha muerto. Uy, 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 hay mucha explosión por aquí, Todo, todo peligroso. A robar algo, vamos a robar algo. ¿Qué hijo de puta? Voy con un lazo un poco, me parece que voy con un lazo un poco por ahí. Por allá va el compa, vale. Ay, pues nada, pues tenemos que ir por aquí. Va por aquí. Un coche. Coche, un coche, un coche, sí, sí, un coche. ¿Dónde, dónde, dónde? Madre mía. Zona segura. Estamos en zona segura, Cuidadín, cuidadín, que estamos en zona segura. Se supone que no nos deberían matar. Que compremos un coche. Ay, 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 Dios. Ah, me ha pegado un lagazo, me ha pegado un lagazo. Lo siento, chicos. Porque me pega un lagazo, me he encontrado al primer compañero del loco, el basurero loco. Este es el nuestro, Sí, sí, este le robamos. Joder, está. Seguro, le pego un guantazo y se abre la puerta, ¿eh? Ay, Dios mío. No se abre la puerta. Cerrado, está cerrado. No sé, vamos a por otro camión. Uy. ¿Qué está pasando? Dios, qué lagazo. Me han pegado un disparo. Chicos, nuestra primera muerte, nuestro primer asesinato y nuestra primera muerte. Pues madre mía. Nos han matado. Bueno, esto lo estoy grabando después del gameplay, básicamente. Y bueno, pues hemos muerto y hemos perdido pues toda la batalla, básicamente. Totalmente. No nos han venido a rescatar, así que bueno, hemos muerto. Yo estaba ahí 10 minutitos, porque no se puede morir, suicidar directamente, así que bueno. Bueno, vamos a dejar el episodio por aquí, ¿vale? Hoy. Ha sido muy emocionante ahí con el asesinato y luego que nos asesinaban, así que bueno, espero que os haya gustado el capítulo. Si es así, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.